La supuesta esteticista que le practicó un procedimiento de aumento de glúteos a una venezolana en un hotel en el centro de Valledupar y luego de que falleciera tras la aplicación de un medicamento desconocido, está individualizada por las autoridades. Estamos adelantando un ejercicio investigativo inicialmente para determinar si la muerte de esta persona de nombre Zeny María Guerra Urbaneja, que como tú lo indicas es de origen venezolano, viene desde la localidad de Aguachica, Valledupar, a practicarse un retoque estético, particularmente en sus senos, y finalmente termina perdiendo la vida, al parecer, por la colocación de una sustancia que le produjo la muerte. Con la Fiscalía y con el Instituto Nacional de Medicina Legal estamos tratando de obtener información importante que nos permita decir fehacientemente que la muerte de esta persona fue producto de la colocación de esa sustancia. Mientras no tengamos ese resultado de la necropsia médico-legal y que Medicina Legal lo diga de una forma certera, todavía no hemos podido realizar una imputación certera por el delito de homicidio. Sin embargo, estamos en ese ejercicio investigativo, ya tenemos individualizada a la persona que participó en la colocación de esta sustancia en el cuerpo de la víctima, y una vez tengamos el resultado de Medicina Legal, la Fiscalía va a actuar rápidamente para judicializar a esta persona y presentarla ante el juez competente para efectos de atribuir el delito que pudo haber cometido. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.